basket. Crazy body, crazy body, crazy body. Buenas noches, Chile. ¿Cómo estamos hoy? En su versión más electrónica, excelentemente acompañado por todos nuestros bailarines y bailarinas. Nos llevaron a una discoteca, chiquillo, ¿ah? ¿Eh? Querido Antonio Banovich, ¿qué le pareció Come With Me? Todavía estoy aplaudiendo. La verdad que nos sorprendiste. Un tremendo espectáculo. Hay que darle también crédito a nuestro cuerpo de baile. Yo pensé que ibas a hacer el crossover. Le ibas a cantar en español. Pero te arriesgaste en inglés y tienes buena pronunciación. Cuidado. Este cabrón trabaja. Se preocupa de detalles, de gestos. Se preocupa de cantar y también cuando habla o cuando invita al público, la voz le sale muy, pero muy semejante. Creo que hoy voy a admirar tu voz y la plasticidad que tuviste y, no sé, la complicidad con el cuerpo de baile. Felicidades. Ricky, de verdad que es sorprendente tu capacidad que tienes para desasociarte, ¿no? De la presentación de lo que es Luis Miguel, que estamos acostumbrados a verte y evaluarte. Y realmente ser Ricky Martin, estábamos muertos de la risa aquí los tres porque realmente te veíamos. Realmente lo haces muy bien. Cantas muy bien. Estás con la T tan característica, ¿no es cierto? La forma de hablar también. ¿Cómo logras meterte en, incluso en las coreografías? Yo de repente decía, pero ¿será realmente que lo voy a ver como un Ricky Martin si lo estoy viendo siempre como Luis Miguel? Pero realmente nos sorprendiste. Muy buena presentación. Felicitaciones. Muchísimas. Muchas gracias, Miriam. Y Chris, tú lo mencionabas con el caso de Harold, ¿no? De Emmanuel Achayar, claro. En este caso Luis Miguel a Ricky Martin. Es difícil sacudirse el personaje anterior. Valiente Ricky, arriesgado.
porque venir de la típica canción de Ricky Martin, ¿cierto? Nieve de noche, perdón. Fuego de noche. Fuego de noche, nieve de día. Era, la cantaste bien y funcionó, pero venir diametralmente opuesto a bailar y a cantar en inglés en esta canción del 2013 en inglés, que podría siendo La Vida Loca, es un poco lo mismo, La Vida Loca mucho anterior, pero traer una propuesta completamente distinta y hacerlo bien creo que es muy meritorio. Un ejercicio actoral quiero hacer contigo. Contéstame como Ricky. Ricky Martin, ¿cómo te ha tratado Chile? Mira, loco, estoy muy contento. La gente aquí tiene una magia tremenda. Esto es maravilloso, loco, de verdad. Está muy guapo, loco, de verdad. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias. Yo por usted haría una excepción, don Ricky. Hola, Ricky. Déjeme seguir la entrevista. Es que Ricky es muy mino, ¿sí o no, chiquillo? ¿Usted ha salido de noche acá en Santiago? Bueno, el toque queda a las 9, así que ¿ha salido a servirse alguna cosita, no? Mira, yo soy un tipo bien tranquilo, ¿qué quieres que te diga? Soy un tipo bien tranquilo. No me gusta mucho la fiesta, a menos que entre al estudio y trabaje para toda la gente, para todo ese público, loco, que es maravilloso. Eso es estudio, ¿te fijas? Ya tener el personaje manejado en ese nivel, que cuando hay trabajo, me imagino que tú debes ser un tipo muy Mateo, porque saltar de un personaje tan difícil como Luis Miguel a meterse en el mundo de Ricky Martin y hacerlo bien, creo que es muy meritorio. Hay cosas que mejorar, pero creo que no te vi en ningún momento como Luis Miguel. Entonces eso creo que es importante señalarlo. Te despegaste, te desmarcaste de eso. Bien, gran paso. Muy buen pronóstico para esta presentación de Ricky Martin. Muchas gracias, Ricky. Te invitamos a tomar posición.